Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de JTC Games Room. Espero que lo estéis pasando estupendamente. Este vídeo es parte de la serie de Super Mario Party Jamboree a 4 jugadores, en la cual jugaré a todos los tableros del juego junto a mis buenos amigos Firior, Joaquín y Erlux. Si habéis jugado algún Mario Party, sabéis que esto significa que habrá momentos locos, muchas traiciones y sobre todo, mucha diversión. Si tienes tantas ganas de verlo como yo de jugarlo, te pido que lo demuestres dejando un buen like. Seguro que entre todos llegamos a la meta de 30 likes por vídeo. También recordarte que te suscribas al canal, aunque seguro que no se te olvida, y que actives la campanita, así se te notificarán los vídeos y no te perderás ni uno solo. También tienes el botón de unirte al canal, que sirve para apoyar de manera más directa y ayudarme a seguir creando contenido. Dicho esto, ya me callo y os dejo con el vídeo. ¡Gente! Estamos aquí en un nuevo tablero, en un nuevo capítulo, en una nueva partida de Mario Party Jamboree, de Super Mario Party Jamboree. Estoy aquí con mis queridísimos amigos y a la vez rivales Firior. ¡Viva Daisy! ¡Viva Daisy! Joaquín. Si respondo no me veo, digo hola. Y Erlux. Hola, hola. Que, por cierto, Erlux... va de winner, va invicto. Dos partidas, las dos partidas que hemos jugado, las dos partidas que las ha ganado él. Y oye, con diferencia, haciendo buenas jugadas y haciendo buenas partidas. Así que hoy toca el tercer tablero. Así que vamos a por él. Vamos a el tercer tablero, que si no me equivoco es el del centro comercial. Es que recuerden, gente, que si quieren ver cómo ha remontado Erlux o cómo ha ganado de Paris Sonali, hay que ver las anteriores pueden partidas. Pueden verlos. Las anteriores partidas. Exacto. Hay que verlas. Y verla mucho, ponerla en bucle. Dar like. Efectivamente. Y por escuchen mis lloros. Vale, venga, vamos a elegir el tercer regla festiva. Sí, eso es SMS. A ver, por aquí. Bueno, de los cuatro escenarios que yo he jugado ahora, porque contando el que hemos jugado anteriormente, este es mi favorito. ¿El de este? Sí. Eso está guay. Pero yo de momento solo he probado tres. De momento solo he probado los dos que hemos jugado y este. Y este también. A falta de probar el de los coches, diría que también es mi favorito. A mí también me gusta más este. También voy a avisar esto, que igualmente el problema de que tuvimos Erlux y yo es de que jugamos 10 rondas aquí. Y nos faltó ronda. Nos faltaron disfrutando. Pero bueno, sí. nos vamos al centro comercial. Este es el tablero del centro comercial de Easy, ¿no? ¿Cómo? Tablero de Coconut Mall, ¿no? Sí. El centro cocotero. Creo que no lo... tienes handicap, dice super. Creo que no lo pone cuando explica las reglas, pero hay una tienda que vale solo para el cuarto jugador. El que va de último. Sí, sí, esa del 4 que está ahí a la izquierda. Esa que pone ahí cuarto. Sí. Me pregunto cuál será. Bueno, Galerías Arcoiris, chicos. Se viene el tercer tablero. Ya estamos aquí. Este es el lugar donde se decide quién será la superestrella. ¿Esta es la primera vez que juegas este tablero? No, venga, explícanoslo. Le daba, no. Le es hippie, oye. Tenía que haberlo dado así. Soy retrasado. Empezamos bien. Explícanoslo. Joder, si no. ¿Quieren verme uno? ¿Qué retrasado soy tú? ¿Qué retrasado tú? Pero si de cero, Joaquín. Tiene un uno. Sí, tiene un uno. Bueno, a ver, el primero es Joaquín, el segundo es Erlux, yo soy el tercero y Firior jugará en cuarto lugar. Esta vez tanto Erlux como Firior han cambiado de personaje. Y ya vos empieza a oler, ¿eh? Nada. Yo en mi defensa, en la partida que jugamos con Nian, Joaquín, yo me puse a Boo. Yo cambié. Sí, pero yo sigo, pero es que tú sabes cómo me gustaba mucho Boo, sí. 220 FPS, que aquí no me están sirviendo. Vale, a ver, como soy retrasado y no he dado a que expliquen qué es lo que hace el mapa, pues lo voy a explicar yo así un poco por encima. La gracia de este mapa es que son tres pisos que están conectados por las escaleras estas automáticas. De mecánicas, ¿vale? por el ascensor. Es que tiene muchas tiendas, muchas de ellas con cosas muy curiosas, como una tienda que es solo para el cuarto, otra tienda solo tiene objetos dorados, otra tienda es de son distintas tiendas, hay muchas. Y luego que hay cuatro puntos. Sí, efectivamente. Hay cuatro puntos en los que si pasas te ponen un sello. Y el sello, si consigues, cuantos más sellos consigas, más monedas te dan al pasar por la meta. Simplemente. Ya está.
Ok. Ya, ahora sí. Vamos, es muy no tiene ninguna complicación. Lo único que sí es de que al inicio sí te pierdes un poco. Pero si te fijas bien, no es. Pero es Mario Party, no estamos aquí en un laberinto de. No, pero. Joaquín, vas a sacar más bloques. No. Ay, mía. A ver ese Airbus. ¡Un 9! Empezamos bien. Ay, y por cierto, Firo, ya sé que a ti te interesa, pero el búho está arriba a la izquierda, el tercer piso. Okay. Por cierto, la tienda esta de Kami que está todo a un. Ah, sí, efectivamente. Es la tienda de Kami que es todo a una moneda. Ah, esa tienda renta bastante, no vamos a negar. De hecho, hay un objeto muy abusable, el de Kamek. Madre mía, cuál Luis, tú. ¡Mírale! ¡Ole! Bloque. Tío, estos dos reacciones fuera de contexto son la puya. Sí. Pitín, sí. Es jajaja, bromas de pitos. Jajaja, tengo mi interés de 3 añitos. Sí. Sí somos. Sí soy. Sí somos, sí. Exacto, sí somos. Pero Daisy, ¿qué te pasa? Que acaba de empezar, bueno, pobrecillo. ¿Objeto? No, que saca un 1 y ahora un 2, ¿qué le está pasando? Y ahora un minijuego de objetos. Minijuego de objetos. Cuando hemos elegido los turnos, ha sacado un 2. No, este no, este se me da muy mal. Empareja al que quieres. Tan mal se te da esto de buscar los dos partes. Es que ahora se mueven un montón. Hostia, puta, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? Es que no, parece que no, pero al final te las menea bien, ¿sabes? Depende que lo que busque. Yo la verdad es que estoy buscando lo mismo que Frío, ¿no? Sí, voy a ser Frío. Sí, yo también. El que más renta. Yo, a ver, para comenzar. Yo no estaba mirando. Te mueves el doble y ganas monedas por atrás. Yo no estaba mirando, así que. Ah, aquí he tenido suerte, porque este cuando me salió el modo historia me costó pillarlo, ¿eh? ¿En serio? Yo no sabía ser una puta primera. Banderas planetarias. Bueno, este ya creo que sabemos cómo es, ¿no? Sí. De cierto tablero de floruga. Sí, lo podéis ver en el anterior capítulo. Exacto. Saldrá por aquí. Mira, un enlace. No, o no. O saldrá por aquí no, un enlace. No digas o no. Siempre tienes que hacer de que vean los antiguos capítulos en luz. Hay que ser mente de tiburón. ¿Puede haber salido este minijuego o no? No. ¿Puede haber la explicación del minijuego? Solo lo puedes saber si ves el video. Solamente lo puedes saber si ves el video. Ah, no, ya veo. Más mente tiburón. Más mente tiburón que nunca. Vamos, venga. A ver si esta vez se me da mejor. Qué puta, tú. Igual Luis y Flau. Maldición, ¿cuál queda? Quedan 11, ¿por qué cuestan tanto encontrarlas? Oye, ¿dónde están? Es que, por eso digo, de que serviría bastante mover la cámara. Ya, bueno. Creo que ya gané. Veréis lo que va a tardar en salir la flecha. Oye, mucho cuadrillo, mira las que lleva Joaquín. ¿Cómo te has hecho 23, puto friki? ¿Cómo te has hecho 23, puto fricazo? Tío, el Waluigi, o sea, me ha robado todas. Te lo digo así de claro, ¿cómo cojones te has hecho 23? Puto friki. Como en Among Us, hacerlo solo. Qué asco de tío. Me cago en la leche. Qué bonito acento tiene Joaquín. Creo que mi acento es muy neutro, honestamente. Nueva ronda. Bueno, pues a Guapos Guay le parece bonito. A mí me sigue pareciendo un fricazo y un cabrón. Para ti siempre. Ah, bueno. Esto sí está complicado, ¿eh? Podría ir. Ok, Ravier, descansa, ahora se puede pasarte. Espera. Es así, ¿no? Sí, es así. Me ha entrado ahí bostezo de oso. No, una más. Pero que tiene 33 monedas.
83. ¿Me repites el Nuey? Lo sabía, lo sabía. Chistes de Alonso, no me gusta ni la Fórmula 1 me gusta. Tampoco. Pero te gusta la Fórmula 2. ¡Me toco! Que se toca. Date lo que yo que sé. Que se toca Mario o algo así, dice, ¿no? ¡Payun! Un 7. Te tocas, Mario, dice. Ese tío, no sé si quiere. No quiero ir a la tienda para nada, ¿eh? Voy a intentar subir para arriba ya. No, no sé. Sinceramente, no sé dónde pollas está la estrella. Arriba, a la derecha, donde yo. Creo que está en la tercera, creo que está en la última piso. Me ha gustado el arriba, a la derecha, donde voy, ¿no? Sí. ¿Bloque? No estaría mal, oye. Sí, sería un detalle. Sería un detalle que hubiese un bloque, ¿sabes? Un bloque random. Que el bloque se lo va a llevar Joaquín, ¿verdad? Sí, dos veces. Sí. No, una, dos veces. ¿Huele eso? ¿Huele? ¿Huele a bloque? No. Es verdad, lo huelo, sí, es verdad. No. Aquí le van a tocar los tres bloques. Que primero le tocó uno y en el segundo dos. Sí. Oye, me dices tanto de Joaquín, no de Joaquín, no de Joaquín, pero siempre me sé lo de ganar y después lo de perder. Hey, yeah. Más 7. Mal, te he contado lento, no son como más de 30. Sí, vas con dado lento todo el rato, sí. Si te tiro un dado lento irás más rápido. A lo mejor. Ahí está con 3, Fantasmona de ataque. Este es el de. El de este de Wii. Sí, ese. Vale. Sé cuál dices. Este, efectivamente. Vale. Yo es que ese personaje no llamo Fantasmón en mi puta vida, ¿no? Ni sé cómo se llama. Sí, en mi puta vida he llamado yo a ese muñeco Fantasmón, ¿sabes? ¿Cómo le llamas a cuántos? No sé. Yo no me acuerdo. Yo lo llamo punto. Pero Fantasmón, ¿no? Yo directamente es que me olvidas con dónde sale este bicho. Mira, sale el 2000. Ay, va por mí. Ay, va por mí. Estoy un poco tensa, que hay mucha presión. Sí. ¡Ole! Mira, qué repeinado al Luigi. La verdad, que se quita la. Que se quiten la gorra como victoria me parece gracioso. Sí. No sé si igual lo hace o no. Sí. No, Mario lo hace, ¿eh? Mario sí lo hace. Luigi no lo sé. Wario no. Wario no. Ah, vale. Wario destaca los dos bits. Sí. Dos rondas más y habrá rebajas. Qué bien. Oye, voy a hacer una cosa. A ver si mejora algo. Cosa que dudo, pero yo sí. Mientras tiráis, podéis tirar, ¿eh? Voy a. No, güey. Quiero esperarte con la pose de Bowser. Vale. Hola. Bueno. A ver, no, hola, sí, es reiniciar la llamada, digo, a ver si de esta manera se. ¿Cuánto tiempo, Johnny? ¿Cuánto tiempo, Johnny? Te has demorado, ¿eh? Lo que he hecho, he hecho simplemente es reiniciar la llamada, no he hecho nada más. ¿Y funciona? De momento no se escucha metálico. Soy el único al que se le ven raros los emotes de estos, de los stocks de Johnny en el chat. ¿Que se ven raros? Sí, yo los veo bien. Yo veo bien igual. Mira, te lo muestro. ¿Qué? No puede ser, pero Joaquín, por favor, basta. ¿De verdad? ¿De verdad? Hostia puta. ¿De verdad, tío? Pero qué asco da, tronco. Lo peor de todo es que va a ser la estrella. Os juro que asco de tío. De verdad. No, huele. Huele a monedas. Pero como mira, tiene tanta potra este tío. Sí, ¿verdad? Potra como verlos en la partida. Que sí. Que todo lo que quieras. Que ya van tres, tío. Y encima en el tercer turno. No jodas. No, van cuatro bloques, que le salió uno en el primero. Venga ya, tío. ¿Qué pasa? Que están raros los emotes. ¿Qué pasa? El primero me salió. La foto cierto, de Capsoverlo, míralo. Lo de los emotes está en general, yo. No sé de qué me estás hablando. El disco. Eso pasa a veces, no es cosa vuestra, es de Twitch. Eso pasa a veces. Ah, bien.
¿Emotes te refería a los...? Yo pensé que te refería al del stream. No. Por dos. Eso a veces pasa. Oigan, yo digo... Simplemente. Yo he dicho, yo huelo los bloques. Cago en Dios, tío. Pero una cosa es que los huelas, otra cosa es que los encuentres todo el rato, tío. Parece un puto perro. Por ahí, eso no se fatea. Fateando, ¿no? El suelo, no jodas. Me cago en la puta de oro, tío. Joaquín, desactiva los hacks. Tú también, Ander. Que sí, que los desactivéis todos. El versus. Que los desactivéis todos, pilla. Yo no he tenido hacks nunca, si yo lo que tengo aquí es anti-hacks, todo va en contra de mi contra. Bueno, tú lo que haces es rage quit, Johnny. Bueno, sí, encima. Bueno, que sí. Pero yo lo que estás haciendo es... Que minijuego versus. ¿Cuánto me vas a quitar de mi semana? 10 monedas, maravilloso. Me sirve. Nos gustan los gamblings. Nos gusta el gambling. Vamos. A ver, dame uno bueno, venga. Al salto del hormigueo. Vale, este le he jugado en el modo historia. Este le he jugado en el modo historia, sí. Este sé cuál es. Sí, yo también. Oye, pero en el modo historia que Spike Tunic no jugué nada. Porque mi CPU fueron directamente al primer pincho. Ah. Pero al primero. Joder. Pa-para-para. Y fue como en plan de... Ah, qué divertido mi hijo. Sí. Qué buena música con Mario Party, qué desesperante es ese juego. Sí, la verdad que un poco. Rayos. Bueno. ¡Ay! ¡Maldito Mario! Me sirve. Hazla, los tres como tontos. Me sirve. Además que no se ha matado él mismo a los tres. No, el mismo y el primero. Hola Betty-chan, ¿qué tal? Los buenos Antonio, sí. Los buenos Antonio. Bueno, que me devuelvan dinero. Yo solo he perdido 2 monedas. Bueno, bien. Solo perdí 6 monedas. Apostamos bien. En esta. Yo hice un Let's Go Gambling. Sí. Oh, dang it. Tú hiciste la de oler los bloques. Sí. Es verdad, Johnny, no te puedes quejar, te di la moneda de bloque. De nada. Bueno, de hecho no me la diste, me la gané genuinamente. A ver, si voy para acá, voy para abajo. ¿Y quién dice que no me deje ganar? Que no me deje perder. Si voy para acá, la realidad es que estoy lejísimo de la estrella. Sí, si te sirve el consuelo, yo estoy más lejos todavía. La verdad, no sé por qué ha sido por el camino que he elegido yo, la verdad. Pues no lo sé, yo tampoco. Sinceramente, yo tampoco lo sé. A ver, ¿tú qué tienes? Sí. ¿Qué es eso de 200%? Dame un dado. Esto es algo que todo te cuesta el doble. Esto es, se lo pones a un rival y la siguiente tienda que coja le cuesta todo el doble. Ah, no solo tiendas, también estrellas. También para las estrellas que lo pones. Hasta el siguiente turno. Vale, de hecho, es un turno, no es hasta el siguiente. Es un turno. Vale, voy a poner el dado personalizado. Honestamente, el 200. Oye, por cierto, no he tenido jugar de Donkey Kong, pero está súper guapo, la habilidad. Pensé que sería malísima con que te obligara, pero tú sí, decías. A mí me salió en una partida. En la partida que jugamos aquí, sí. Le salió Donkey Kong. Sí, esa la vi. Sí. La vi subida. Pero me refiero de que me pensé de que la vida de Donkey Kong era mala hasta que vi que decía. Y no, es el super. Es como, ya, es buena vida. A ver, por favor, ¿puede acabarse ya el efecto del dado pocho este? ¿Puedo sacar más de 3? 9. Un 8. Sí, un oso. Casi. Un oso. Casi. Oh mierda, ahora tengo que evitar que gire Organe. Oh sí. ¿Por qué? Porque sí, de ¿Por todas qué? Maneras. Aunque no gane, tiene para la estrella. Sí, pero a lo mejor saco una tirada pocha. La cosa es que por el ascensor puedes subir a la tercera planta, Fir. Sí, pero te cuesta 5 monedas. Porque, claro, porque es un ascensor de lujo. Sí. Es un ascensor VIP. Pero Joaquín está al lado, tira antes que yo. Me lo voy a jugar. Por eso dije de que tengo que ganar la partida. Dijiste que no. Sí, es que me voy a quedar por aquí. Tengo un palpito. Es lo que te digo, si tiras antes que yo, sí, seguramente llegue. A ver, la realidad, teniendo monedas para... Ahora me ves que saco un 1 y vas a decir, ay no, debía ir arriba. Hostia, ¿Qué ganga esto, tú? Toda una moneda. Sí. Todo un euro.
De hecho, creo que lo único que cambia es el objeto de la derecha. El resto siempre he visto que era malo, el dado silencioso y el champiñón. Y encima una potra de esto. Una potra. Mira, te salió gratis, te salió de regalo. Bien, tan mal. No, no te costó una moneda. Por uno. No te, por uno. No te costó una moneda. Oye, tojo también, qué feo. Me parece feísimo. Todos. Todos, arranquemos el bigote. ¡La grúa! ¡La grúa! ¿Cómo le gusta este juego? Este no es el que le gusta, el que dice Joaquín que no se le da bien y luego. Sí, efectivamente. Yo decía que no me conocía su frame. Este justo. Oye, no es por nada, pero ¿por qué siempre me ponen a mí delante de la grúa? No lo sé. Sí, tú, claro. Tú. No, pero que con el tipo de la delante, ¿ves? El tipo de la delante. ¡Qué la! ¡Oye! Venga, pillada. ¡Ay, Dios! Me había soltado. Ah, tarda un poquito más y ves qué tal. Venga, tío, puto guapito. A ver, venga, cuando queráis, Nada, se me escapó. Bien, pilla otro, venga. Joaquín, solo solo me queda Joaquín. Mira cómo agarra tiempo. Mira el perro, mira el perraco. Mira el perraco, cómo se hace. Mira cómo se la sabe, Joaquín. No le da tiempo, obviamente. Claro, ¿qué esperas? Joder, pues habría estado guay, ¿eh? habría estado guapo, sinceramente. Por una. Nah, este juego, a menos que seas Joaquín y te sepas la puta frame data de todos los juegos, pues efectivamente, Johnny. Estos frikis, tío. Yo quería jugar Mario Party. Yo quería jugar Mario Party de tranquileo, no con putos frikis.